¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Bomba Bale, Gareth Bale es portada en prácticamente todos los diarios de España y de Inglaterra porque aparentemente ya habría decidido su salida del Real Madrid este próximo verano. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado para que repentinamente Gareth Bale esté enfadado de nuevo y quiera abandonar la Casa Blanca casi casi de manera inminente? Pues según me llegan noticias, esta decisión estaría relacionada con el partido en el que se quedó en la grada ante el Brujas en la Champions League. ¿Os acordáis que yo hice un vídeo hablando de esta cuestión que dije, no comprendo cómo Zidane descarta a su mejor atacante? Benzema es el mejor goleador y Bale, por lo que hemos visto en lo que llevamos de curso, es el atacante que más peligro es capaz de crear una y otra vez a la defensa rival. Yo ya expuse que no comprendía esa decisión, pero parece ser que tampoco la entendió Gareth Bale, que no era una cuestión de que tras el clásico derbi madrileño estuviese tocado muscularmente, cansado, que necesitase un respiro. No, estaba bien. Estaba preparado para seguir demostrando su calidad, lo buenísimo que es. Y Zidane decidió que ante Brujas era un partido adecuado para mantenerlo apartado, marginado ahí en la grada. Si quieres ven y si quieres no vengas, quédate en casa practicando al golf. Bueno, pasó lo que pasó. El Madrid cayó estrepitosamente ante el PSG en la jornada inaugural y todos sabemos qué sucedió ante el Brujas. Sorpresa, y no estaba Bale y tampoco estaba James Rodríguez. Según me informan, esa decisión de Zidane es lo que colmó el vaso otra vez de la paciencia de Gareth Bale, que algunos, yo me incluyo, podemos pensar que es un poco exagerado, porque Zidane rectificó a principios de temporada y le ha dado un papel muy protagonista al galés. Es titular en prácticamente todos los partidos, excepto este ante el Brujas, que era un partido importante precisamente, y Gareth Bale está respondiendo francamente bien, con un rendimiento, yo diría que muy alto, inesperadamente alto, tras el tortuoso verano que pasó el jugador, que ya sabéis que estaba con pie y medio fuera del Real Madrid. De nuevo, entramos en ese tipo de rumores, y yo entiendo que el Madrid tendría que cortarlos rápidamente porque pueden llegar a afectar al vestuario. Ya sabéis que Gareth Bale es un tipo muy emocional, es una persona que necesita el respaldo de todos y que si se siente que alguien duda de él, pues se ofusca y se va apartando. De momento le hemos visto muy bien, ahora es trabajo de Zidane en volver a motivarle, en que se sienta importante, y si sigue así, si sigue a este nivel, el Madrid no tendrá problemas para venderlo este próximo verano, si es que ambas partes quieren venderlo o salir del contrato, porque esto habrá que verlo cuando llegue el 30 de junio, porque hablamos mucho y ya sabéis que todo esto cambia. Bale está muy bien en Madrid y si se le trata bien, yo creo que a él no le importaría quedarse en Madrid. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis de esta nueva bomba de relojería en el vestuario merengue? Vuestros comentarios, please. Gracias, hasta luego, chao.